¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Deportes 10 Televisión en esta jornada del lunes, apertura de la semana 4 de junio de 2012. La actualidad deportiva nos lleva hasta la Copa Subdelegado del Gobierno, última competición de la presente ya finalizada temporada regular 2011-2012, donde ayer se disputaron los partidos de vuelta de cuartos de final. Ya sabemos el nombre de los 4 equipos semifinalistas que van a enfrentarse las próximas semanas, 180 minutos, serían 2 partidos a disputar el próximo fin de semana, el próximo domingo, día 10 y el 17 de junio, y de ahí saldrán los 2 equipos finalistas de esta nueva Copa Subdelegado del Gobierno en su edición número 66. Aparte de los encuentros de los partidos de vuelta de cuartos, hoy vamos a hacer referencia a otras actividades deportivas, entre ellas atletismo, pádel y bicicletas todoterreno, donde este pasado fin de semana tuvo especial atención durante la jornada del sábado y domingo en nuestra provincia y fuera de nuestra geografía. Por lo tanto, sin más, vamos a empezar rápidamente con esos resultados, partidos que dejan al Úbeda, el equipo de la ciudad de Los Cerros, en semifinales, y ese partido que se jugará el próximo domingo, si no hay cambios, a las 8:30 de la tarde en el Municipal de Los Villares, el partido de ida de ahí y de lo que ocurra el próximo, dentro de 2 fines de semana, el próximo 17 de junio, conoceremos si Los Villares o el Úbeda en este grupo pasan a la final de la Copa Subdelegado. En el otro grupo, el Escaloniense y el Villacarrillo, actual y vigente campeón del grupo tercero de la primera división andaluza y equipo ya de tercera división, grupo noveno para la próxima temporada, serán los que van a protagonizar también los 2 partidos y de vuelta los 180 minutos para determinar el equipo finalista de la Copa Subdelegado del Gobierno. Vamos a conocer esos resultados, partidos de vuelta, los encuentros que se disputaron el sábado y el domingo. Se adelantó la jornada para el conjunto de el equipo del Villacarrillo, que jugó el sábado y que sin mayor problema tuvo la oportunidad con esa victoria 4-2 frente al Villalgordo de estar entre los equipos semifinalistas. Recordamos que en el parcial el conjunto del Villacarrillo también se impuso por 1-2 frente al Villalgordo, por lo tanto el Villacarrillo es el primer equipo semifinalista. Esto fue el sábado. El domingo, el resto de partidos, el Torreperogil y el Escaloniense, el otro partido de cuartos de final, en este caso 1-4 fue el resultado final, con el parcial que tenía a favor el Escaloniense del 7-2 del partido de ida. El Escaloniense será el rival semifinalista que finalmente, como ya hemos dicho, se enfrentará al conjunto del Villacarrillo a doble partido. El Úbeda, el domingo, ayer por la tarde a las 7:30, se disputó el encuentro en el campo municipal de San Miguel. El conjunto de Víctor Expósito no tuvo problemas para alzarse con la victoria, se impuso 4-0 ante el Vilches. El empate a 3 del partido de ida era un resultado bueno para el conjunto verde y blanco. Finalmente el Úbeda rubricó, cerró con esa importante victoria y goleada, con 3 goles que llegaron en el segundo tiempo, el primero antes de acabar los 45 minutos, se aseguró plaza para semifinales. Y el otro equipo semifinalista que se enfrentará, como ya hemos dicho, al Úbeda los próximos fines de semana, el domingo 10 y 17 de junio, para determinar el día 23 de sábado la final de la Copa Subdelegado del Gobierno, es el equipo de Los Villares, que se impuso por 1-4 frente a la Escuela Municipal de Jodar. Por lo tanto, como ya hemos comentado, próximo domingo, en principio a las 8:30 de la tarde, si no hay cambios, el equipo de Los Villares, José Antonio Manrique, en su estadio, jugará frente al Úbeda. El partido de vuelta se reserva para el domingo 17 de junio y la final, como siempre se ha suelo jugar los sábados por la tarde, sería para el próximo 23 de junio. Por lo tanto, o bien Los Villares o el Úbeda, que se van a disputar a doble partido, serán uno de los finalistas de la Copa Subdelegado. En el otro grupo, ya hemos comentado, el Villacarrillo y el Escaloniense. En primer lugar, se jugará el primer partido, el Escaloniense jugará en casa frente al Villacarrillo, y el partido de vuelta el domingo, dentro de 2 fines de semana, el próximo 17 de junio, donde en principio parte como favorito el equipo del Villacarrillo para llegar a esa final esperada de la Copa Subdelegado del Gobierno, para cerrar por completo toda la presente temporada 2000
2011-2012 y bueno, con un premio añadido tras alcanzar el objetivo de ascenso directo a tercera división, al igual que el Linares Deportivo para la próxima temporada. Ya saben, recuerden que serán cuatro los equipos que estarán inmersos la próxima temporada en categoría nacional, en este grupo noveno de tercera división, los que han mantenido la categoría, el Mancha Real y el Martos Club Deportivo. Se une los ascensos del Villacarrillo y del conjunto del Linares, que lo alcanzó la semana pasada. En segunda división B, el Real Gen ya prepara la próxima campaña 2012-2013, y este año en el grupo tercero de la primera división andaluza, con los ascensos de los Villares, equipo que está inmerso en la Copa Sudelgado, actual y vigente campeón de la región presente ginense, que se enfrentará frente al UBE a doble partido en semifinales de la Copa Sudelgado del Gobierno, y la Unión Deportiva Ciudad de Tornos-Gimeno, así como el Úbeda y el Carolinense y el Real Gen B, estarán la próxima en el grupo tercero de la andaluza. Entramos en materia, hablamos del partido del Úbeda en unos instantes, en ese encuentro en la jornada calurosa de ayer domingo, con victoria ubetense por 4-0, goles de Manolillo, inauguró el marcador en el minuto 43, acabó así los primeros 45 minutos, nada más arrancar la segunda parte, un penalti transformado por Miguel. Manuel Cruz adivinó la trayectoria del lanzamiento, el rebote dio de nuevo a Miguel y rectificó para marcar el 2-0, un resultado que dejaba muy encarrilada la eliminatoria para el conjunto betense. Finalmente, José Alberto realizó dos goles tras el cambio de José Alberto por Rubio, que dejaron al Úbeda en semifinales con ese claro y positivo resultado de 4-0. En un instante, con imágenes, hablamos del choque de ayer domingo en el campo municipal de San Miguel de Úbeda. Entramos en materia directamente, vamos con el partido. Ayer, 7:30 de la tarde, tarde calurosa, en el campo municipal de San Miguel, en el complejo deportivo Antonio Cruz, el partido de vuelta de cuartos de final, donde el Úbeda ya traía un buen resultado, el 3-3, frente al equipo del Vilches, el rey de copas, 6 títulos en los últimos años, iban a por la séptima, pero finalmente el conjunto de Ángel Gálvez quedó apeado tras el resultado final de 4-0. Allí también en ese partido estuvo nuestro compañero Juanjo Ballesteros. Juanjo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Isidro. Resultado claro del Úbeda, 4-0, sin ningún pero, aunque una primera parte en la que, bueno, hubo cierto nerviosismo, nosotros no lo veíamos muy claro, porque el Vilches, bueno, salió por todas también, ¿no? Salió por todas, esperaba un partido abierto, porque claro, un resultado del 3-3 podía ser, podía dar opción a los dos equipos. No obstante, la ventaja era evidente para el Úbeda, porque un empate no iba a pasar más de 3 goles, porque el Úbeda también estaba muy bien consolidado en defensa, salió con los dos mediocampistas Alfredo y Javi Moral, aparte de la defensa con Serrano y Juan, los dos laterales también. Pero bueno, la primera parte, lo que tú dices, se vieron algunos amagos de jugadas peligrosas, pero apareció el de siempre, apareció Valero, con una gran actuación, parando con los pies, parando con las manos, en fin, muy bien colocado siempre, la defensa muy acertada, Serrano hizo un partidazo, también hay que decirlo, y bueno, al final el que marcó fue el Úbeda, anotó primero por parte de Manolillo, con una gran jugada, también elaborada por Miguel, que peinó una pelota que dejó en bandeja para que Manolillo solamente tuviera que meterla por todo, bueno, elevada por encima del portero. La segunda parte fue diferente, el Vilches salió también un poco, bueno, a por todas, un poco más descolocado, más anarquía por parte del conjunto del Vilches, y el Úbeda aprovechó esa tesitura para anotar 3 goles más. Uno de Miguel, de penalti, al principio de la segunda parte, que fue también lo que dejó un poco ya tocado y sentenciada la eliminatoria, porque fueron 2 goles psicológicos, uno justo antes de terminar la primera mitad y otro después de comenzar la primera mitad en el minuto 48-49. Después, la entrada de José Alberto también le dio otro ritmo al partido, la banda izquierda fue suya, el dominio del ataque, y hizo un buen partido, y prueba de ello fueron los 2 goles que anotó. Primero, a pase de Manolillo, y segundo, a pase de Carlos, efectivamente, que había entrado también por Miguel. Bien. Vamos con el 11 inicial. Buena tarde. Ayer, como decimos, quizá temperaturas elevadas, 7:30 de la tarde,
la segunda parte fue un poquito más refrescante, pero empezó con bastante calor y con bastante afición por parte especialmente de Villacarrillo, que se desplazaron hasta el municipal de San Miguel para presenciar, de Vilches para presenciar el choque, cuando el Villacarrillo puede ser la final también del Úbeda, siempre y cuando con el permiso de los Villares. Vamos con el Úbeda. En principio saltó de principio Valle bajo la portería, Bauti, Zeki, suplido por Alfonso en el 69, Juan Serrano, Alfredo, Pichi, Javi Moral por Manolo Marín en el 59, Miguel también fue suplido por Carlos en el minuto 74 y Rubio por José Alberto en el 53. Por parte del Club Deportivo Vilches, el conjunto que dirige técnicamente Ángel Gálvez, su once de gala: Manolo Cruz, es portero del Barça Club de Fútbol, bajo la portería Óscar, Willy suplido por Juanjo en el minuto 69, Vilaseca, Lili, Migueletes, Bermúdez por Juanfra en el 84, Carles, Muñoz, Salazar y Barbie. Un auténtico lujo de equipo el que ha formado especialmente para esta Copa Sudelgado del Gobierno el equipo de Ángel Gálvez. Tal es así, bueno, el árbitro del partido fue Rubiero Zafra, no fue protagonista para nada, ni influyó en el resultado final, solo sacó tres tarjetas amarillas y fueron a los jugadores locales Bauti, Javi Moral y Rubio. El resto de jugadores con tranquilidad pudieron afrontar el partido, pero como decimos, el conjunto de Ángel Gálvez venía con la intención de aguar la fiesta a los huetenses e intentar remendar pues ese empate atrás del partido de ida. De hecho, bueno, pues podemos contabilizar algunas jugadas destacadas, como bien nos dice, y San Valero, que estuvo ahí muy acertado, evitó el susto que podíamos habernos llevado en el primer tiempo. Un primer tiempo que en principio Pichi en el minuto 6 divulgaba y el balón salió por alto por encima de la portería de Manolo Cruz. Fue la primera gran ocasión, nada más empezar el partido en el minuto 6, el primer aviso del conjunto ubetense. 10 minutos después, en el 16 de nuevo, Serrano de cabeza por alto. Yo creo que la mejor ocasión la tuvo Bermúdez, ¿no?, en el primer tiempo. Sí. En el minuto 40, Bermúdez solo ante el portero ya batido despejó la defensa en última instancia y ahí pudo haber llegado el 0-1 para el Vilches y habernos puesto la cosa complicada, ¿no? Sí, bueno, fue un amago que le hizo a Valero. Valero aguantó muy bien, intentó quitarle la bola con el pie, al final vibró, pero bueno, como decías, la defensa estuvo genial. Serrano fue concretamente el que en la línea de gol prácticamente pues despejó la pelota y bueno, podía haber sido el 0-1, sí, y podía haber sido un partido totalmente diferente, porque ya decimos que fue a las puertas de la segunda parte y acto seguido fue el gol de Manolillo que cambió. Tres totalmente. Minutos después, el gol de Manolillo a dos del final de los primeros 45 minutos, a pase de Miguel, como nos comentaba, matando por alto Manolillo, un auténtico golazo, ¿verdad? Sí, fue un golazo. La verdad es que Miguel hizo una actuación, tuvo un poco, poco desapercibido, pero cada vez que toca la pelota se nota. Cuidado, que estamos ante el máximo goleador de la tercera división, ¿no? Impresionante, cada vez que tocaba la bola creaba peligro y cada vez que cogía se notaban los defensas que se echaban encima. En fin, luego también hay que decir que Rubio trabajó muy bien. Rubio estuvo un poco escorado a la banda, pero trabajó muy bien el partido, se peleó como siempre con los defensas y bueno, al final el resultado pues fue positivo, todo el ataque y ese medio campo también bien elaborado. La clave quizás de esta victoria, nos comentaba Víctor Espósito, ahora lo escucharemos en línea vestuario, fue ese gol tempranero en el segundo tiempo, sí, un gol de penalti de Willy que por mano en su área en el minuto 46, nada más, no había dado tiempo ni siquiera por posicionarse, nada más comenzar la segunda parte, ese penalti que se encargó de lanzar en el 46 Miguel y que detuvo Manolo Cruz. Sí, lo detuvo, pero bueno, el rechace la verdad es que le cayó en los pies y ahí ya, es verdad que no podía fallar. Tuvo una segunda oportunidad, tuvo y para la segunda la clavó. No podía fallarla y evidentemente pues el 2-0 en el marcador, la alegría por parte del conjunto betense en el banquillo, en la grada, y ya ahí sí es verdad que dijimos, bueno, pues la segunda ronda, la siguiente ronda está casi conseguida, prácticamente conseguida, y ya mirando un poquito más a los Villares, ya haciendo cuentas todos los aficionados y desde el banquillo de cuál podría ser la siguiente ronda, semifinales Villares, ya decimos, y bueno, pues una hipotética final, ¿por qué no?, contra el Villacarrillo. Pues contra el Villacarrillo, evidentemente con el permiso del Caluñense, ¿no? Efectivamente. El Caluñense tendrá también la oportunidad de llegar a esa final, algo que en principio ya lo
comentamos hace bastante semana, el Villacarrillo es el gran favorito para llegar a la final. Lo que ocurre en la final, si ya lo viera o sea, de frente al Villacarrillo, ya puede ocurrir muchas cosas, pero creemos que en estas semifinales está bastante decantado para el Villacarrillo, no tanto para Luda, que recibe al actual y vigente campeón de la región preferente ginense, los Villares, con un equipazo, como nos comentaba en línea de vestuario, lo escucharemos, Víctor Esposito, incluso Ángel Galvez nos comentaba qué tal ese refuerzo de esta Copa Sudelgado de los Villares, que quiere hacerse con Osgada, esa final de la Copa Sudelgado, con la actuación, en este caso, de Carrillo, como uno de los delanteros destacados del Marte Club Deportivo. Bueno, Tolo Plaza también está jugando y hay jugadores destacados que iremos conociendo, evidentemente, en ese partido del próximo domingo, Dios mediante, a las 8:30 de la tarde. Coincide con el partido de la selección española, pero creo que la selección española juega a las 6 de la tarde contra Italia, ¿verdad? Sí, el debut de la selección española será a las 6 de la tarde. Y justo bueno, también el partido de selección, nos vamos bueno, a... Bueno, pues una borrachera de fútbol, como se suele decir, ¿no? Seguimos apoyando al equipo y hay que decir que los Villares ha eliminado al Jodar contundentemente. Ayer también fue un resultado fuerte, 1-4 en el campo del Jodar. Por lo tanto, ha sido un total de 12-3. Y 8-2 en el partido de ida. Por tanto, 12-3 lo que ha sido. Y bueno, el Úbeda la verdad es que lo tiene bastante difícil, una semifinal muy complicada, pero yo veo que el Úbeda tiene buenos refuerzos, tiene un buen plantel, yo creo que hay conciencia también por parte del vestuario, por parte del equipo técnico para conseguir la Copa de Sudelegado, que por qué no este año puede quedarse aquí en el San Miguel. Y bueno, analizando un poquito también esos jugadores, que ese plantel que estamos viendo durante estos partidos de la Copa, tenemos a Bauti en la banda, Alfonso también está aportando bastante, Manolillo como siempre, una banda asegurada y un ataque feroz que tiene este jugador, porque es espectacular. Y luego también veo una faceta muy buena, que a él enganche el mediapunta, que juega el mediapunta Pichi. Pichi está haciendo una muy buena copa, ayer cuajó un buen partido, la primera parte estuvo muy participativo, esa primera ocasión que antes decía, en el minuto 6, en la que él mismo se la elaboró. Finalmente no consiguió batir a Manolo Cruz, pero bueno, lo intentó y la verdad es que hace un buen fútbol. Eso, combinado con el centro del campo de Javi Moral y Alfredo, yo creo que va a dar un buen resultado y un buen fútbol por parte del Úbeda. Ya que el Úbeda empleó una delantera realmente explosiva, ¿no? Con Miguel, Rubi y Manolillo arriba, los tres arriba. Luego ya realizó los cambios de estrategia Víctor Espósito, salió Mago Marín, Carlos y José Alberto. Y en este caso, este triple cambio realizado en el segundo tiempo vino bien, especialmente con el 3-0 en el minuto 62. Un gol de José Alberto de cabeza, centro medido de Manolillo. Genial, Manolo por la banda. Solo tuvo que empujar en el fondo las mallas de cabeza a José Alberto. Y casi una jugada calcada, en este caso fue el pase de Carlos a José Alberto en el 87, el 4-0. Donde, bueno, desde atrás venía por la banda izquierda José Alberto y Carlos, que estuvo muy inteligente, vio que estaba desmarcado para que hiciera el segundo gol y se convirtiera en el máximo goleador de este partido con dos tantos. Con dos tantos, sí, la verdad es que se anticipó bien, le ganó la espalda al defensa y ya se tiró con la zurda para anotar el 4-0 en ese último gol a pase de Carlos, que también se vio participativo en los pocos minutos que Víctor Esposito le dio. ¿Te gustó el Elche? Sí, sí, la verdad es que, hombre, la primera parte, luego ya se veía... Quizá vino el campo demasiado grande, no acostumbrado a las dimensiones, ¿no? También el calor, bueno, afecta también a los dos equipos. No, pero era, hombre, venía un equipo muy serio, venía Vilaseca, por ejemplo, venía Carles, había una cantidad de jugadores que podían crear mucho peligro, el ejemplo de Muñoz, por ejemplo, y bueno, al final Bermúdez, efectivamente, pero bueno, al final ganó el Úbeda contundentemente, puso las cartas encima de la mesa, supo pegar ese golpe encima de la mesa y ganar el partido, la eliminatoria para el Úbeda, yo creo que merecida, evidentemente. Y ahora esperar a los Villares a ver lo que pueden hacer. Los dos empiezan por V de victoria, espero que no sea así. Los Villares, y si se pasa a la final, frente a, con toda probabilidad, el Villacarrillo. Qué bonito sería una final V de Villacarrillo, por ejemplo, en un campo neutral, no puede ser ya en el San Miguel, como se ha suscitado, siempre cuando el V no juegue esa final. Sería, o podría ser, entre otros campos, me viene a la cabeza repetir un poco la historia y ser el campo de Linarejos. Hace 3 años recordamos que el Úbeda jugó frente al Vilcher, que eliminó ayer la final de la Copa Sudelgado del Gobierno, de la mano de Manolo Ruiz, y en la tanda de penaltis se le escapó al Úbeda
esa posibilidad de primera copa como Úbeda Viva. Sí. Y la sexta que era del Vilchen, ¿no? Bueno, pues sí, puede ser un buen motivo para recordar que el Linarejos puede ser ese campo, en este caso maldito, pero que el Úbeda puede recuperar. Te has quitado la espinita de la eliminación. Sí. O en este caso de la final de la Copa que ganó con el Vilchen, ¿no? Efectivamente, pero bueno, ahora viene, bueno, vendría en todo caso el Villacarrillo carolinense, pero bueno, eso ya es un paso, un escalón más para allá, pero ahora hay que pensar en los Villares, hay que pensar en ese conjunto que está muy bien consolidado, está muy bien reforzado. Yo creo que son dos semifinales fuertes, dos semifinales merecidas, y esperemos que haya buen fútbol sobre todo. Bien. Juanjo Besteros, muchas gracias por estar con nosotros. No te vayas muy lejos porque vamos a escuchar las declaraciones de ambos técnicos. Uh-huh. En primer lugar, Ángel Gálvez, técnico del conjunto del Vilches, hablando sobre el partido, sobre qué le espera al Úbeda con los Villares, y Víctor Espósito, que no piensa en la final, no piensa en el Villacarrillo, sino piensa partido a partido en esos 180 minutos que quedan en el José Antonio Manrique de los Villares el próximo fin de semana, el día 10 y el 17 en el Municipal de San Miguel. Juanjo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Isidro. Vamos con los entrenadores. Bueno, pues estamos con Ángel Gálvez, es el máximo responsable técnico del Club Deportivo Vilches, apeado de la Copa Sudelgado del Gobierno en este partido de vuelta. Resultado contundente, 0-4 para el Úbeda. De esta forma se acaba la Copa para el Vilches, y eso que había hecho refuerzo suficientemente importante, un esfuerzo por parte de la Junta Directiva muy destacado para intentar llegar a lo más lejos de esta Copa Sudelgado. El Rey de Copas se ha quedado sin la séptima, apeado, se ha intentado, que es lo importante, ¿no? Sí, yo creo que en ambos partidos el equipo ha intentado estar metido en la eliminatoria. Yo creo que en el partido de casa, bueno, el Úbeda aprovechó dos errores que tuvimos nosotros para marcarnos dos goles. Fuimos siempre detrás del marcador y un poco, bueno, marcó un poco el devenir de la eliminatoria. Creo que hoy, desde primera hora, creo que hemos intentado igual, bueno, con las miras de que tenemos que ganar el partido. Hemos tenido la primera ocasión, creo que, para adelantarnos delante de Valero y un poco por los momentos, yo creo que han sido clave. Yo marcar el minuto 44 de la primera parte y nada más salir ese penalti, bueno, pues ha marcado un poco el devenir de esta segunda eliminatoria. Yo creo que los momentos la sabía aprovechar el Úbeda, creo que con más experiencia, creo que nosotros, y bueno, y se ha llevado, bueno, con méritos propios esta eliminatoria. Ese penalti que, bueno, habría el marcador en el segundo tiempo y al 2-0 ya se ponía el partido muy cuesta arriba, ¿no? Para un 3-3 en el partido de ida y un 2-0 en los primeros instantes ya del primer tiempo. Había suficiente tiempo en el segundo tiempo, pero en fin, las botas pesaban ya mucho, especialmente con ese resultado de 2-0 y el penalti, ¿no? Transformado por el Huetense Miguel, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, creo que como hemos comentado, son dos momentos. También en la caseta cuando íbamos 0-0 con posibilidades de la segunda parte adelantarte, minuto 44 te hacen la única ocasión clara que creo que ha tenido delante el portero nuestro, lo han metido, y nada más salir cuando tú tienes previsto, pues bueno, adelantar un poco la línea, tratar de empatar lo antes posible, pues te viene ese segundo gol de penalti, por lo que creo que el equipo, pues, se ha resentido mucho. Era muy difícil ya, conforme estaba el partido, pues levantar un 2-0. Creo que hemos tenido seguidamente alguna que otra ocasión, pero bueno, creo que no hemos estado finos en esta eliminatoria de cara a puerta, y lógicamente el Úbeda, pues bueno, en la contra, cuando estábamos ya volcados, ha aprovechado la oportunidad que ha tenido, y al final yo creo que el resultado ha sido, bueno, en general un poco abultado para los méritos de uno y otro. Un poco abultado el 4-0 para Ángel Gálvez, supongo que para el equipo, porque ha hecho un trabajo excepcional. No ha tirado la toalla en ningún momento, ni siquiera cuando iban perdiendo 3-0, aunque ya el partido se ponía muy, muy mal para el Vilches. Hemos visto jugadores de mucha experiencia, como el caso de Carles, como el caso de Bermúdez, Manolo Cruz en la portería, en fin, un equipazo que podía estar perfectamente en semifinales. El fútbol es esto, jugadas puntuales, se te va el partido en menos de un minuto. Sí, jugada en una eliminatoria marca los momentos, y son momentos que si un equipo, pues, sabe aprovecharlo, como en este caso si el Úbeda, pues ha marcado que la eliminatoria, pues, se decante por ello. Creo que nosotros, como bien comenta, los futbolistas han dejado la piel, creo que hasta el último minuto han estado trabajando para por lo menos conseguir el gol de la honra, y hemos tenido, como te digo, ocasiones. Yo no le puedo reprochar nada a la actitud que han tenido, y ya está, el fútbol es así. Muchas veces, pues, no es lo que uno tiene previsto, sino lo que luego dentro del campo es lo que sucede, y esos errores creo que nos han echado fuera de la competición. Ángel, con una nutrida afición de Vilches que han llegado desde Vilches para ver el partido, en fin, supongo que un poco decepcionado por el resultado, pero no por el juego del Vilches, ¿verdad? No, sin lugar a duda la afición estará decepcionada por el resultado. Yo el juego
al fin y al cabo, aunque le guste ver a su equipo jugar o darlo todo en el campo e intentar ganar, pero bueno, lo que le interesa es el resultado. No ha podido ser, nosotros nos quedamos con ese amargor de que no hemos podido seguir adelante, pero si va a dudar, lo hemos intentado, lo hemos dejado la piel en el campo y creo que bueno, no se le puede reprochar nada a los jugadores. Ha sido el grupo más difícil porque ahora el Úbeda le toca jugar con los Villares. Nos comentan que ha goleado también en Jódar, a la Escuela Municipal de Jódar. Y bueno, el Villacarrillo, que en principio parece que es escaloniense. En este caso, como presagiamos durante toda la semana en radio y en televisión, Ángel, no nos hemos equivocado, solo la incertidumbre de este partido. Sin una duda, creo que la parte de arriba es la más complicada. O sea, ahora el Úbeda se enfrenta a los Villares. Creo que va a ser otra eliminatoria disputada, una otra eliminatoria bonita, en la que bueno, yo creo que no se va a resolver en el primer partido y todo va a estar para el partido de vuelta. Yo creo que los Villares, pues, es un gran equipo que se ha reforzado con Carrillo y con Tolo Plaza, dos grandes futbolistas, más el plantel que ya tenía de su ascenso a la andaluza. Yo creo que bueno, futbolistas que se conocen muy bien de jugar varios años junto al entrenador Rafa Urbano y que están muy 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 bien colocados en el campo y con las cosas que tienen que hacer muy muy claras, y por eso digo que bueno, creo que los dos equipos va a ser una eliminatoria bonita y de ver y que va a ser muy disputada. Bueno, bonito va a ser el verano por el descanso y también por el movimiento de jugadores este año, en especial con cuatro equipos en el grupo nacional de tercera división. Y luego, aparte de ello, pues un poco descafinado va a quedar el grupo tercero de Andaluza. La preferente gerencia va a estar también interesante, y con un Vilches de manos de Ángel Gálvez, ¿o estamos en tiempo de compás, de espera? Estamos en tiempo de compás, tengo que reunirme con la junta directiva, bueno, y ahí tenemos que hablar. Yo estuve, o cuando yo llegué allí, se hizo para un ciclo de 3 años que cumplía esta temporada. Bueno, ha cumplido ese ciclo, con algunos objetivos cumplidos, otros no, y entonces tenemos que sopesar y ver, bueno, a ver la situación en la que nos encontramos y la situación en la que se encuentra, bueno, pues el ayuntamiento y la población de Vilche para bueno, pues una vez que hablemos, pues tomaremos una decisión. O sea que todavía estamos a expensas, el verano va a ser largo, de la renovación, por un año, dos o tres más, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, vamos a hablar, pero hay que enfocar esto con un proyecto nuevo, y si ese proyecto entra dentro de la idea de que uno tiene de intentar, bueno, pues que se vuelva a animar a la gente con en el fútbol en Vilche, pues bienvenido sea. Si no, bueno, pues intentaremos, si nos llaman de otro sitio o no seguimos allí, pues bueno, pues ver fútbol y si no, bueno, pues intentar recalar en otro equipo. Así somos, así estamos, para lo que estamos los técnicos y nada más. Yo el único que como bien has comentado, este año en el grupo noveno, pues va a estar muy reñido, van a tirar de muchos futbolistas, que ya era hora de que hubiera tanto equipo de la tercera de Jaén, y eso va a ser un buen hándicap para muchos chavales jóvenes, darle salida, que creo que hacía falta ya en la provincia. Y bueno, de ahí para abajo, pues bueno, pues irán arrastrando gente que a lo mejor en preferente nunca había jugado andaluza a tirar, y eso creo que es beneficioso para la provincia, ¿no? Bueno, un día agridulce para ti, eliminado, peado de la Copa Sudelgado, pero hoy ha estado en un campo que te ha traído gratos recuerdos, ¿no? De la mano de Julio Fernández Chicote, con el Úbeda en tercera división, y en un campo en el que ha estado, aunque con otro piso, ahora hierba artificial, y saludando evidentemente a compañeros y jugadores que has tenido en el Úbeda Club de Fútbol en la década de los 90, ¿no? Sin una duda, nada más entrar al campo, la primera impresión es, bueno, el ver el cambio, ¿no? El cambio de cuando nosotros estábamos aquí en la época de julio, en el que, bueno, el campo pues precisamente no estaba en las mejores condiciones, y ahí teníamos que jugar, e intentábamos hacer un buen fútbol, y de hecho, bueno, conseguimos el ascenso a tercera y luego jugamos, disputamos la liga de ascenso a segunda vez, que es de los años más gloriosos de la historia de Úbeda. Bueno, en esa ocasión estuvimos aquí para disfrutarlo, en el que he dejado muchos amigos, algunos tengo aquí todavía en el cuerpo técnico de Úbeda, y bueno, pues están a gusto siempre que venimos por estas tierras de bueno, recordar, de hablar con viejos amigos y de bueno, estar siempre por aquí ligado a Úbeda, ¿no? Vamos con Víctor Espósito, técnico del conjunto betense. Hoy importante victoria, el Úbeda ya está en semifinales, Copa Sudelgado del Gobierno, y frente a los Villares, equipo que ha goleado a la Escuela Municipal de Jódar también en la tarde del domingo. El Villacarrillo el sábado también se impuso por 3-1, en fin, resuelve la eliminatoria también.
también es el siguiente semifinalista, que será frente al Caloñense. En fin, ya están definidos los cuatro equipos de las semifinales de la Copa Sudelgado. Mister, estamos a un paso de revivir hace tres años, tres temporadas, una final de la Copa Sudelgado, además precisamente con el equipo que hemos eliminado, el Vilches, ¿no? Sí, bueno, estamos, como tú dices, a un paso, pero vamos a disfrutar de lo de hoy, ¿no? En fin, que ha estado el partido bien y tal. Y ya siguiente paso, pues bueno, pues a partir de la semana entrenar con vista a los Villares, pero que es un gran equipo, que no es que se nos pase por la cabeza de que es un buen equipo y de hecho, pues la temporada que ha hecho y la que está haciendo en Copa, ¿no? Y más con los refuerzos que tiene. Vamos con el partido 4-0, resultado, bueno, ni el más optimista pensaba que se iba a ganar con tal solvencia. Para Ángel Galve un poco ha abultado el resultado, para nosotros justo porque el VD ha sido el que ha puesto el juego y el que ha puesto especialmente los goles. Se resolvía el primer tiempo con el 1-0, que nos daba cierta tranquilidad y es toda la clave, y el gol de penalti de Miguel, tras rechace de Manolo Cruz. Nada más comenzar el segundo tiempo, ya con un 2-0, en fin, el partido ya se tranquilizaba para el VD, ¿verdad? Sí, bueno, es cierto que nos lo han puesto difícil, porque es un buen equipo, ¿no? Es un buen equipo. Hemos empezado bien, hemos jugado bien, tocando, ellos también. Y bueno, pues hemos tenido una ocasión al principio que no la hemos sabido materializar. Ellos también han tenido un par de ocasiones en la primera parte. Y en el momento, claro, que hemos marcado, pues bueno, ya ellos quizás han perdido un poquito de confianza, aunque no han bajado la guardia hasta el minuto 90. Y el equipo, pues bueno, ha seguido, ya lo habíamos hablado en el vestuario, que no había que confiarse ni con el 1-0, porque no te puedes fiar de ningún partido, de ningún equipo. Y bueno, pues bueno, hoy nos ha acompañado, que además de que se ha jugado bien, pues nos han acompañado los goles, ¿no? Y entonces, bueno, pues el resultado final, pues para mí está bien, porque hemos tenido también más ocasiones. Cambio acertado, en este caso Rubio, salía por José Alberto, y José Alberto ha enchufado los dos goles de la hipertranquilidad ya, ¿no? Con un 4-0 y con la eliminatoria de un 3-3 del partido de ida, en fin, ya estaba muy sentenciado, sí. Incluso con un 2-3-0 estaba ya muy sentenciado. Sí, lo que pasa es que lo que hemos hablado con al empezar con el equipo, ¿no? Con la plantilla, que en un partido de estos donde hace ya calor, donde ya también está a final de temporada y hay algunos jugadores que a lo mejor están más faltos de fuerza, que hay que, no la hemos jugado también rotando a algunos jugadores, ¿no? Que le hemos dado también hoy descanso y no la hemos jugado en ese aspecto, y los que han salido en la segunda parte ya lo hemos dicho, que cualquiera está preparado para salir de titular, pero que hay que pensar que luego en la segunda parte que hay un equipo que se refresca con cambio, que hay un equipo que va a jugar hasta el último minuto, que hace calor, que es un campo grande, y entonces bueno, pues los que han salido en la segunda parte, que a nadie le gusta salir de suplente, pero bueno, luego salen y como lo han demostrado en las segundas partes, pues también lo hacen bastante bien y se lo ponen difícil a los que han jugado en el primer tiempo, ¿no? Y de hecho, pues esto es importante porque ahora en el entrenamiento de la semana, pues nos juntamos con la plantilla, que tú sabes que ahora en Copa la tenemos, estamos más surtidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a trabajar todos y a intentar dar lo máximo de cada uno, con la máxima intensidad, y a preparar ya el partido contra los Villares, que es un gran equipo, para mí es un gran equipo. Miguel, Rubio y Manolillo, una delantera letal del Úbeda, y en especial este último, Manolillo, para nosotros ha sido quizás de los mejorcitos del partido, porque ha entregado varios goles, ha luchado muy bien por banda, en fin, Manolillo, insistimos que es un jugador que especialmente nos gusta porque es un jugador muy, muy polivalente y queda muchas ocasiones, ¿eh? Sí, hombre, es un jugador muy rápido. Tiene mucha velocidad y tiene buen uno contra uno, tiene buen disparo, en fin. Es un futbolista que si él quisiera estaría en otra categoría superior. Sí. Pero bueno, él lo tiene claro, que él está estudiando y lo tiene el fútbol como hobby y tampoco le puede exigir más, ¿no? Pero verdaderamente arriba pues crea mucho peligro, ¿no? Y el trabajo de Pichi, que no pase desapercibido porque hasta los 90 minutos está trabajando en banda, trabaja de media punta, juega ofensivamente, repliega, trabaja defensivamente. Luego quizá de tanto trabajo más de defensivo, pues quizá le falta a lo mejor luego a la hora de jugar arriba, pues a lo mejor ese poco de respiro, ¿no? Para poder llegar a muchos balones. Pero bueno, en definitiva, como has podido comprobar, un equipo que es muy joven. Que tenemos un equipo muy joven, que este equipo de Vilches es muy veterano y nosotros pues tenemos gente joven, quitando vuestros cuatro futbolistas, son chavalitos todos de 19, 20 años, incluso Carlos es juvenil, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, ánimo a los chavales que sigan ilusionados con la Copa y a ver si pudiéramos llegar
a la final, ¿no? Pero claro, hay que trabajar muy fuerte para superar a un equipo como los Villares, que tiene muchísimos futbolistas de ahí de Jaén, bueno, casi todos son de Jaén capital, y futbolistas con experiencia en tercera, muchos, y más con los refuerzos que ha hecho ahora, ¿no?, para la Copa. Hemos notado en determinado momento del partido, no solo ya al Úbeda, sino también al Belche, cansado. Una temporada larguísima, 10 meses, el calor intenso que ha hecho hoy, aunque ha refrescado un poco cuando se dio el sol. Pero hemos notado que el equipo está cansado. Hay que hacer un sobreesfuerzo para llegar a la final. Sí. Intentando eliminar a los Villares. Partido, 180 minutos, muy, muy complicado ante un equipo que, bueno, dispone de Carrillo, que se ha reforzado con Toro Plaza. Con Toro Plaza se ha reforzado con algunos futbolistas de calidad. Estamos hablando ya de jugadores que han estado en tercera. Es que, como tú dices, claro, es que nos hemos metido en dos o tres semanas en una temperatura muy alta. Sí. Y nosotros estamos acostumbrados a entrenar a las 8:30, a las 9 y a las 10 de la noche con el fresquito. Sí. Y claro, jugar hasta ahora con el calor, pues, pero este equipo... Sí. Cualquiera lo tiene que notar, sí, ¿no? Sí. Hemos visto que en banda pedía mucha agua. Y es normal, evidente. Es normal que se hidraten, claro. Mister, el primer partido lo tenemos allí, en el Municipal de los Villares. La clave podría estar, porque de ahí ya pasaríamos a la final en esos dos partidos. La clave podría estar allí, en el resultado de los Villares. Es que se gana algo positivo y aquí en Úbeda a rematar la faena para llegar a la final de la Copa Sudelgado. Sí, en fin, va a ser difícil en los dos campos. Aquel campo que es pequeño, que ellos están habituados a él, y gente, como hemos hablado, con veteranos, con experiencia, y especialistas en el juego, en el ataque directo, juego arriba buscando el área, y luego también saben jugar en los campos grandes, porque son futbolistas, como sabemos, que han jugado todos en categorías superiores. Entonces, creo que va a ser complicado los dos campos, pero vamos a intentar trabajar a tope para darle una alegría a la afición y los chavales, que también se lo merecen por la temporada que han hecho. Por cierto, que el día anterior, el sábado día 2, se celebró en Úbeda el fin de la temporada, fin de curso para todas las categorías base del Úbeda Viva. Desde las 6 de la tarde, diferentes actividades deportivas se realizaron para niños y niñas de todas las escuelas deportivas municipales. A las 7:30 de la tarde se realizó la entrega de notas finales de curso, como sigue siendo habitual en los últimos años. Y a eso de las 8 de la tarde, el pasado sábado, día 2, se realizó un triangular de fútbol entre padres, árbitros y monitores. A las 9:30 de la noche, el fin de la temporada, fin de fiesta de todas las categorías bases de las escuelas deportivas municipales, con una verbena en la que el bar del campo municipal del complejo deportivo Antonio Cruz estuvo completamente lleno de jugadores, niños, niñas, padres, alumnos, monitores del fin de año, que en líneas generales ha sido bastante positivo para todas las categorías base del Úbeda Viva, no solo ya fútbol, sino también básquet, mini básquet, fútbol sala. La verdad es que la temporada ha estado muy completa y el Úbeda Viva cierra, como ya hemos dicho, con esta fiesta del pasado 2, el sábado, desde las 6 de la tarde y hasta altas horas de la noche, esta fiesta de actividades deportivas para cerrar, entregando con la nota finales del curso, la temporada regular 2011-2012. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Stereo.
y más fiesta, en concreto en la localidad de Arrús, porque también este pasado fin de semana, el pasado día 2, en concreto el sábado también, se celebró en la localidad de Arrús el Día del Deporte Saludable. A eso de las 9:30 de la mañana se realizó la carrera popular en la calle Prado, todo esto en el campo de fútbol de San Blas de Arrús. A las 11 de la mañana hubo un desayuno saludable para todos los participantes, y a partir de las 11:30 el partido de fútbol mixto en el campo municipal de San Blas para mayores de 12 años. A las 11:30 también otra actividad deportiva, como fueron los juegos de pádel infantil para menores de 12 años. Todo esto, como decimos, en la Casa de la Juventud. También se hizo la presentación del callejero saludable local y la entrega de premios y regalos a todos los deportistas clasificados. Todo esto, como decimos, en la localidad jienense, en la localidad de Arrús, diferentes actividades deportivas organizando este pasado día 2 de junio, como sigue siendo también habitual, el Día del Deporte Saludable. Pues con motivo del día 31 de mayo, que ha sido el Día Mundial contra el Tabaco, pues la Junta Local del Cáncer hemos hecho una serie de actividades para impulsar lo que es la vida saludable. Entonces, concienciar a la población de nuestro pueblo, ruseño y ruseño, de que hay un factor de riesgo que puede contribuir a la aparición de células cancerígenas o a la aparición de esta enfermedad, que nosotros queremos tratar de paliar y erradicar. Entonces, el consumo de tabaquismo es un factor muy importante de riesgo. Entonces, esta actividad se ha creado, se ha definido con ese objetivo. Estamos muy satisfechos de poder presentar en el día de hoy, que están celebrando una serie de actividades de fomento de la vida saludable, el Callejero Saludable de Arrús, que es una actividad que está promocionando la Consejería de Salud en todos los municipios de Andalucía. Básicamente se intenta localizar rutas en todos nuestros municipios para que se pueda caminar, andar y fomentar el ejercicio físico. Esta es una actividad que la financiamos dentro del Plan Integral de Alimentación y Ejercicio Físico, y pues apoyamos la participación de todos los ciudadanos. Está adaptado a pequeños, mayores, discapacitados, a cualquier persona que en el ámbito de su municipio pues quiera hacer esta práctica. Con ello hacemos una prevención de muchísimas enfermedades y fomentamos los hábitos saludables que nos dan unos mejores años a nuestra vida. Tenemos en esta actividad que hemos proyectado para hoy, con el Día Mundial del Día sin Tabaco, el Día sin Humo, que el lema era "Rompe con el tabaco", pues ha sido un día de concienciación para fomentar una vida saludable. Pero lo que también queremos poner en relieve es la buena cordialidad, la buena predisposición que tenemos con la Consejería, con la Delegación de Salud, pero también con nuestro equipo de gobierno, nuestro alcalde Manolo Hueso, porque se está volcando con su buena, reitero, su buena actitud, su buena cordialidad, su buen entendimiento. Es una persona sensible que está apoyando nuestro proyecto, que es un proyecto benéfico, con el tema de concienciar a la población de estas actividades para combatir el cáncer actuando en el deporte. Y quiero hacer también recalcar las asociaciones que han colaborado, por ejemplo, el AMPA, la Asociación de Padres y Madres, el Ayuntamiento, la Consejería de Cultura, lógicamente, nuestra concejala de Cultura y Deporte, nuestro alcalde con su más entusiasmo, que es uno de los más entusiastas de nuestro proyecto, también Activa, el programa Activa, la Asociación de Desarrollo ALA. Hay cajas de ahorros como la caja ERA, Unicaja también han donado, y algunos promotores de la población municipal. Entonces, todos ellos han contribuido a consolidar este día para que se haga ya el próximo año. Queremos que esto se consolide, se implante, para que sea un proyecto como una de las actividades más importantes de la Junta Local. También quiero, ya se me olvido, una persona de las más importantes, la coordinación de este acto, que ha sido nuestra monitora dinamizadora de la juventud, Maripaz. Quiero hacer una expresión un poco aparte también, porque ha puesto mucho entusiasmo, mucha colaboración, y en gran parte ha sido por su empeño y su dedicación, para que también lo tengamos en cuenta. Aparte de que la Junta Provincial, nuestro presidente, a las 12 va a hacer aparición,
y nos dan alguna directriz a los miembros de la Junta Local, pero que tenemos que el pueblo de Rus ha volcado con este acto, la población municipal en casi la totalidad y también los colegios públicos. Y más deporte, en concreto atletismo. Vamos con una prueba realizada el pasado sábado, día 2 de junio, donde el ubetense Juan de la Cruz de la Blanca consiguió la mínima para garantizarse su estancia en el campeonato y participación de Campeonato de España cadete al aire libre. Juan de la Cruz de la Blanca, del Club de Atletismo Unicaja Jaén, consiguió, como decimos, esa mínima para el Campeonato de España de cadete al aire libre, la distancia de 1.000 metros. La marca que ostentaba Juan de la Cruz era de 2:46.20 segundos, estando a tan solo 20 centésimas de la misma para participar en el citado campeonato, pues la marca era de 2:46. Bien, pues como decimos, este pasado sábado participó en la segunda jornada del Campeonato Provincial Menores, organizado por la Delegación Malagueña de Atletismo, logrando una marca de 2:43.72 segundos. La carrera participaron 5 atletas. Fue muy disputada desde un principio por el atleta malagueño del Clínicas Rincón Vélez, Salvador Serrano del Río y Juan de la Cruz de la Blanca Moral. Nada más darse la salida, Salvador salió a un ritmo muy exigente, pasando el primer 200 en 30 segundos, con Juan de la Cruz algo más conservador, pero a un ritmo también elevado. Salvador fue en primera posición hasta los 500 metros, donde pagó el haber salido tan rápido, por el contrario, algo que le vino muy bien a Juan de la Cruz, pues le hizo de liebre para conseguir ese objetivo con la mínima para el Campeonato de España. Juan de la Cruz, más conservador, hasta los 600 metros hizo un tiempo de 1 minuto 40 segundos, pero en los últimos 400 metros Juan de la Cruz sacó todo lo que tenía, haciendo un fantástico tiempo de 1 minuto 3 segundos, dando el resultado que él esperaba o buscaba, la mínima para la clasificación del Campeonato de España, y consiguiendo la mínima marca con un tiempo oficial de 2 minutos 43 segundos 72 segundos. También hay que destacar en este caso el Club de Atletismo Podología Galei, que este pasado fin de semana han participado en la carrera solidaria en Jaén, en la capital. En concreto, Pedro Rico, del veterano C, quedó en la posición 23ª, segundo puesto para Juan López Roldán, que confirma su segunda posición en este circuito de las caras populares Jaén Paraíso Interior. Y el próximo sábado, día 9, todos con los 5.000 metros estaremos en las pistas de atletismo de Jaén, donde estarán Juan López, Carlos Tello y Salvador y Ángel, Andrés Salmerón, queremos decir, para participar en esta nueva prueba de atletismo en nuestra provincia. Y más deporte, en este caso bicicletas todoterreno. Este pasado fin de semana en Pegalajar, en nuestra provincia, se disputó la última prueba de la Copa Diputación Jaén XCO. El élite del MTB Ciclo Galdón, Carlos Jiménez, del cual vemos su imagen en el podio, fue clasificado con este resultado, y a pesar de no encontrar buenas sensaciones en la carrera, le valía para conseguir la victoria final absoluta en la Copa 2012. El sub-23 del Club Deportivo MTB.com, Jesús Beltrán, era una vez más segundo clasificado de la categoría, afianzando así su segunda posición de la clasificación general final de la Copa. Y también el élite Camilo Espinosa, del Club el CD MTB.com, también quedó sexto clasificado, puesto que se le asegura el top 10 en la clasificación general final élite del campeonato. Por lo tanto, ha sido un buen fin de semana para los corredores de mountain bike en Pegalajar, los corredores del EMTB Ciclos Galdón. Y vamos a cerrar con una información que nos va a llegar próximamente, aunque ya adelantamos el cartel. Para los próximos días, 23 y 24 de junio, se va a celebrar, en concreto en Úbeda, la Asociación Jienense de Docentes de Educación Física, un título del curso de Introducción a la Enseñanza del Pádel Adaptado. Será en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia de Úbeda, ya hemos dicho, los días 23 y 24 de junio, donde podrán inscribirse este curso de pádel discapacitados en la ciudad de Úbeda antes de las fechas ya mencionadas. Pueden tener más información en la web www.ubedapadel.es. Cerramos con nuestra página web, nuestro correo electrónico, donde, o a través del Facebook 20, pueden ponerse en contacto con nosotros
deportes.ubeda@10tv.es es nuestro correo electrónico, y a través de esta vía de contacto pueden ponerse en contacto con nosotros para conocer todas las actividades deportivas que se celebran en Úbeda y la comarca de La Loma. Y así, de esta forma, tendremos cumplida información durante los próximos lunes. Ha sido todo en esta jornada del lunes, apertura de la semana. Disfruten, dentro de 7 días volvemos con más actualidad deportiva aquí en 10 Televisión. Hasta entonces, feliz semana.